¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de Un Lugar en México. Pues oigan, aquí saludándolos desde el Tianguis del Automóvil, el Planetario, en la ciudad de Guadalajara. En esta ocasión vamos a ver camionetas para la chamba, diferentes marcas, pues esperando y sea alguna de estas la que anden buscando. Vamos a dar inicio aquí con esta primer camioneta. Es una GMC Pickup 4 puertas que bien te puede servir para la chamba o bien uso familiar. Pues chequémosla más a detalle, cuenta con sus rines originales de la marca, cromados, trae un estribo para su mejor acceso en la parte de adentro, ventanas polarizadas, el área de la carga es amplia, la parte de atrás su defensa en condiciones buenas, defensa cromada, llantas seminuevas, pudieran llamarse todoterreno. En pintura y carrocería, la camioneta se mantiene con muy buen trato. La parte del frente trae dobles faros, su parrilla cromada. Defensa cromada y su parrilla se ve en condiciones bien. Pues bien, vamos a conocer la parte de adentro. El interior de esta camioneta es eléctrica, trae unos asientos muy amplios, cómodos, amplio tablero, su volante original, es una camioneta 4x4. La parte del cielo se ve muy bien cuidado, vamos a checar la parte de atrás. Camioneta pick-up 4 puertas, como les comento, puede ser uso familiar ya que es bastante amplia. Trae una ventana corrediza que da al área de la carga. Los generales de esta camioneta es una GMC Canyon modelo 2010, es 5 cilindros, automática, 4x4, es eléctrica, trae aire acondicionado. El precio de esta camioneta la traen en $230,900. Conozcamos esta Chevrolet Silverado 2 puertas que trae un tono pues muy bonito, es un verde oscuro que la hace lucir a la vez como deportiva. Trae rines pues muy amplios de la marca GMC. Un retrovisor también se ve que está extenso, ventanas polarizadas. El área de la carga es bastante amplia. La parte de atrás, la defensa, la vemos que está bien. En pintura y carrocería, la camioneta se mantiene con muy buen trato. La parte del frente es todo original. Doble faro. Chequemos la parte de adentro. El interior de la camioneta cuenta con vidrios manuales. La cabina es amplia, todo original, el cielo se ve en condiciones cuidado, así como su tablero, todo original. Palanca de velocidades es estándar. Los generales de esta camioneta es una Chevrolet Silverado 2002, es 8 cilindros, estándar, trae sonido. El precio la traen en $149,800 y porta placas de Jalisco. Chequemos esta otra opción, es una camioneta compacta Nissan 4 puertas, es la Hard Body, vamos a checarla más a detalle. Rines originales de la marca, vean aquí sus líneas que trae de adorno. Se ve todo completo, no están cortadas, ventanas polarizadas, 4 puertas que te puede servir también para uso familiar. El área de la carga, su estructura se ve muy bien, así como la parte de la defensa. En pintura y carrocería la camioneta se percibe bien, llantas seminuevas. Es una camioneta pues muy buena para la chamba, para cualquier tipo de giro te va a servir. Aquí ya lista para que la uses para el trabajo. La parte del frente todo original, su parrilla cromada y sus faros todo en original. Vamos a ver qué tal la parte de adentro.
El interior de la camioneta, vean, su cabina es bastante amplia. Tapicería todo original, volante. Es una camioneta automática. La parte de las cuatro puertas, aquí como se percibe, es amplia, espaciosa y cómoda, y tapicería en condiciones bien. Conozcamos más características de esta camioneta. Es una Nissan doble cabina modelo 2000, es cuatro cilindros, es la hard body, automática, aire acondicionado. El precio la traen en $159,800 y trae placas de Jalisco. Conozcamos otra camioneta compacta, es de la línea Volkswagen Saveiro. Conozcamos la más a detalle. Cuenta con polveras, ventanas polarizadas. Trae estribo para subir al área de la carga. El área de la carga es compacta, pero a la vez es amplia, ya que es honda. La parte de atrás se ve completa. La defensa, las calaveras, pintura y carrocería, la vemos que está con buen cuidado. La parte del frente, todo bien. Así como se percibe en el video. Chequemos el interior. Una camioneta totalmente manual con sus vidrios. Se considera que es austera. Dentro de lo austero se ve que está muy bien cuidada. Trae buen trato. Es estándar. Los generales de esta camioneta es una Volkswagen Saveiro 2015. Es cuatro cilindros estándar. Trae aire acondicionado. El precio la traen en $159,800. Para cerrar el video de camionetas para la chamba, vamos a ver esta camionetita Nissan caja larga. Vamos a ver qué tal les parece. Todo original, aquí su retrovisor, ventanas panorámicas. El área de la caja es larga y pues bastante cómoda para cualquier tipo de mercancía que quieras llevar. Las llantas están en media vida. El área de la defensa se ve cuidada. En pintura y carrocería se mantiene bien. La parte del frente, su frente original, su frente clásico. Chequemos el interior. La cabina se ve todo bien, su tapicería es estándar. Conozcamos los generales de esta camioneta. Es una Nissan caja larga 1994, es cuatro cilindros, estándar, motor 2.400. El precio de esta camioneta la traen $89,500.